Porque también la cosa está en los nombres, en cómo suenen en las palabras, pero más en los nombres. Porque se puede estar transmitiendo agarrado el micrófono con las dos manos o con una, casi pegado el fierro a la boca, la camisa abierta, transpirada abierta, los auriculares siniendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza. Y ahí, ahí valen los nombres, tienen que venir de abajo carraspeados, desde el fondo mismo del esternón, tienen que llegar como un jadeo lastimarte, tienen que ser llenos, digamos, macizos, a ver una palabra que suene mejor, nutridos eso, nutridos. Tienen que llenar la boca, atragantarla, que se los pueda masticar, escupir como puede ser, digamos, marrapodi. Viejo Marrapolo, Marrapodi, hecho al córner Marrapodi, llena la garganta, sube, se puede arrastrar, no queda encía, muela, paladar sin Marrapodi, para deletrear casi con asco, con difonía. No, Marrapodi además volaba y se quedaba colgado en el aire con la pelota suya como un dirigible. ¡Rey la Marrapodi atrapa! ¿Sabe cómo se llamaba Marrapodi además? ¡Roque Marrapodi! Es un nombre para reventarse las venas del cuello y que lloren los ojos por un solazo bárbaro de domingo a la tarde, lleno de gente porque entra Borelo, quien sea, tira, y allá sale disparado, marra como un lanzazo, la boca abierta, más abierta, los ojos. Casi en blanco, el pelo exagerado en el aire, un pie aquí, el otro allá, y, 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 y un manchón verde y uno gris, y ese golpe en la punta de los dedos, como quien puede manotear un pájaro, una gaviota y caer hecho un manojo en el aire, los bigotes mezclados de césped, el olor, relojear por bajo el brazo y la ingle. ¿Dónde fue a parar esa bola? Y gritar sintiendo la garganta fiebrada de flema, ¡voló, ¡Oh, marra, y Medio arrastrando entre los dientes y la lengua la doble R, porque ya el flaco, con el fulvo bajo el brazo, va a buscar la gorra que quedó en el otro palo. O quizá Carrizo, pero en menos la hilo baja. Carrizo, podría ser Carroso. Pero era Carrizo, tal vez en la Z está ese olor a naranja, cigarrillo. Busquemos otro arquero de la historia del fútbol que suene como Marrapodi. ¡Camarata! ¡Camarata, viejo, no va! ¡Camarata, vamos, viejo, viene el centro y son tenaz a las manos de Camarata, dos garfios! ¡Camarata! ¿Cómo no va a tener tenazas, camarata? Aunque no se debía tirar. A camarata le debían reventar pelotazos en el pecho desde medio metro y el ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra. Y en el rebote entró Pontoni, y tiró, sacó camarata. De nuevo un balinazo en el tórax inmenso de camarata con el pelo mojado sobre la frente y una lluvia de sudor desprendida de su nariz. Y el sudor en los ojos, ¿cómo le debía picar el sudor en los ojos a Camarata? ¿Cómo le... Y se quedaría tirado tras el tercer rebote en el suelo como un cachalote con la media derecha caída, sangrante y terrosa, la rodilla, porque Camarata siempre debía jugar en la cancha de Atlanta, donde es pura tierra. Y cada entrevero es una polvareda tremenda, donde 14 hinchas se morían de calor y odio. Y miles, pero miles de argentinos escuchaban succionados por la radio la voz porteña del balonpié, pasión de multitudes. Camarata salvó su arco de segura caída. Camarata, caray. Y no Blasina. Porque, por ejemplo, Blasina es como decir felino, colina. Algo plástico, estético. Mirko Blasina volaba en 33 revoluciones. Ahora un brazo, después el otro, flexionar la rodilla, una gambeta blanca, pero todo en cámara lenta, muda, como un vacío que se hubiera chupado el rugido de la tribuna. Solo quedaba Blasina planeando en blanco y negro para colmo. Que eso no es para hinchas, eso es para artes visuales. No, no se puede transmitir sin esos nombres. Ojalá estuviera marrapodi, camarata o macarrata o camarodi. Se tira macarrata. voló El micrófono he hecho un puñal, un puñetazo sudoroso. ¿Cómo puede ser si venís relatando y te toca que la jugada termina en un arquero que se llama Luis García? Vos cómo lo resolvés eso, a ver para ¿Qué decís? Por ejemplo, voló García. Te queda en la boca esa sensación de cierta adormecida como cuando uno come pastilla de menta. Voló García. Voló García. ¿Qué miércoles va a volar ese tarado? Que se quede parado ahí para eso.